sabor amargo dejó los casi 3.000 hinchas que asistieron al Joaquín Muñoz García a presenciar el empate a un gol de Deportes Santa Cruz y Naval de Talcahuano, válido por la tercera fecha del torneo profesional de segunda división. Y es que la jornada hasta antes del inicio del partido era perfecta, un lleno total de remodelado Joaquín Muñoz García cumpliendo toda la normativa exigida por la autoridad, además de una alta expectación por ver nuevamente tras 17 años con un equipo que promete por la contundente victoria conseguida a mitad de semana ante Linares, eran ingredientes que presagiaban una gran fiesta. Sin embargo, los goles no llegaron en el primer tiempo, pese al constante dominio del local que se ocasionó la mayoría de las ocasiones de gol. Creo que fuimos más que el rival en todo el partido, nos llegaron una vez y ellos pudieron ser más efectivos, pero igual no nos dimos por vencidos, hay que sacar lo bueno de esto, que pudimos sacarlo adelante. Y nada, seguir adelante, si queda mucho campeonato todavía. Se viene un Real difícil como es Mejillones, un viaje muy largo, ¿qué se espera? Sí, pero estamos preparados para todo, este plantel está bien conformado y vamos a ir a buscar los 3 puntos siempre y a todos lados. No, pues se hizo lo que se pudo, los dejamos todo en la cancha y pues ni modo, a seguir adelante, fue un empate, no fue una derrota, es un punto y a seguir adelante. Se viene un largo viaje como es Mejillones. ¿Qué se espera de ese partido? No, pues buscar los 3 puntos porque tenemos que sumar de a 3 y ahora dejamos un empate y ni modo, vuelta de hoja y a seguir adelante. El trámite fue confuso para el elenco blanco, que lamentó la ausencia del ariete Matías Cadue en el centro de la delantera debido a su participación en la selección de Palestina. Además, se concretó el estreno del volante Francisco Lara, quien no pudo conectarse en el equipo. Creo que faltan muchas cosas por mejorar en lo personal, no me voy muy contento, pero creo que el grupo lo está haciendo bien y lo estamos haciendo un juego, un estilo de juego que es diferente a lo que hacen los demás equipos. Bueno, como se fue Matías, el profe, hicimos un rombo en el medio, pero más que el esquema es el funcionamiento del equipo, creo que de a poco lo hemos hecho bien, pero hay que seguir afiatándose como grupo. En la segunda parte, Matías Sangüesa a los 17 minutos abrió la cuenta para el visitante, dejando en silencio el estadio. Sin embargo, el juvenil César González anotó de cabeza la igualdad a los 28 del complemento. Santa Cruz pudo desnivelar la cuenta y dejar los 3 puntos en casa, pero el inspirado portero Gustavo Merino provocó el reparto de puntos en el Joaquín Muñoz García. Tranquilo, la idea era sumar, como se dio el partido también fue importante sumar, muy buen equipo Santa Cruz, se dedicó a jugar en todo momento, así que muy buen equipo y por lo que demostró va a ser uno de los equipos que va a pelear arriba. Nosotros teníamos que sumar, queríamos ganar el partido con el gol que tuvimos, después hubo una desinteligencia en la toma de marca en esa jugada y llegó el gol del empate. Pero quedamos tranquilos, el objetivo de nosotros es siempre sumar de visita, si se puede los 3 puntos, si no, no perder. Y es lo que conseguimos hoy día, así que no, tranquilo por el funcionamiento, obviamente hay cosas que mejorar, pero tranquilo. Estamos contentos con el apoyo de la gente, es lo que se espera, que la gente venga, apoye a su club. He dicho en muchas oportunidades que sin el apoyo de la gente no somos nada, por lo tanto agradezco mucho a toda la gente, a todo el hincha, el simpatizante, la fanaticada que se acercó a apoyar a su club hoy y esperamos que sea así toda la temporada. ¿Qué le va a hacer este empate? Bueno, obviamente siempre uno quiere ganar, pero muy contento con la entrega de los muchachos y esto apenas comienza y creo que vamos por el camino indicado. El resto de esta tercera fecha se complementó con los siguientes resultados. Melipilla igualó de local a un gol con el líder Deportes Valdivia. Ovalle cayó 0-3 ante San Antonio Unido. Malleco perdió de local 0-2 ante Deportes La Pintana. Linares sigue último en la tabla de posiciones sin unidades al caer 2-3 ante Mejillones. Y Trasandino derrotó por 2-1 a Lota Schwager en Los Andes. Libre quedó en esta fecha el cuadro de Colchagua. Con la igualdad, Deportes Santa Cruz mantuvo el quinto puesto en la tabla de posiciones con 4 unidades. Y el próximo sábado a las 16 horas jugará en la región de Antofagasta ante Mejillones, sublíder del torneo de segunda división.